Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, después de ese cantito del cocodrilo, parece que ya nos animamos, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Wilber Gaitán, como dijo Damaris. Vengo de la diócesis de Arlington. Viví mi cursillo en el 2006 y desde entonces trato de perseverar en este bonito movimiento que Dios me ha puesto para yo conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. Soy casado, tengo 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, así que un poco nervioso. Me siento así como dice el padre Luis Toro, el pollito que ha fumado droga, va. No siento pies, no siento nada ahorita. Por eso vamos a invocar al Espíritu Santo para ver qué nos inspira. Así que la página. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque mis ojos no te vean, se siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarme. Que me decida a practicarlas. Tu siervo escucha. Habla, Señor, a mi alma. San Pablo Apóstol. Madre de la Divina Gracia, Eduardo Bonini, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía Damaris, este quizás es un tema que ustedes ya lo conocen muy bien. Les voy a compartir con ustedes el rollo que se llama el secretariado. Como dirigente, nosotros estamos comprometidos y dedicados a promover el carisma fundacional y a vivir su mensaje. En lo personal, he entendido que el cursillo no es algo que hacemos, es algo que vivimos. Es algo porque vivir cursillo es vivir el Evangelio. ¿Cuál es el origen del secretariado? ¿O en qué momento de su desarrollo el movimiento ha sentido la necesidad de organizarse? Todo comenzó con Eduardo Bonín y otro grupo de personajes importantes que influyeron, como don Sebastián Gallá, Juan Capó y el obispo Monseñor Herbaz. El primer cursillo se realizó, decía, en 1944, pero iba dirigido más que todo a los jóvenes de Acción Católica, al cual Eduardo Bonín todavía pertenecía, para mejorar su formación y convertirse en apóstoles más eficaces. Poco a poco, el cursillo se fue separando de Acción Católica, ya teniendo bien claro su mentalidad, su método, esencia y finalidad. Gracias a la aceptación del clero, por medio del Monseñor Herbaz, se realiza el primer cursillo, el enumerado, el número 1, del 7 al 10 de enero de 1949, a pesar de que era ya el 7º cursillo. ¿Quién había rectorado esos anteriores? Eduardo Bonín. En ese cursillo, el padre Juan Capó incorpora las tres meditaciones y el retiro y las tres meditaciones que se dan en el cursillo y pasan a ser parte también del método.
en la Asamblea Diocesana, el Monseñor El Paz, refiriéndose a los cursillos, dijo: los bendigo, y los bendigo no con una mano, sino con las dos. Y en 1950, Eduardo Bonín renuncia como presidente de Acción Católica para convertirse en el presidente del Comité de Cursillo, estando ligado todavía a la Acción Católica. Dada su efectividad, se realizaban cursillos cada mes y se extendieron rápidamente por toda la diócesis y después a toda España, y después a Europa, América Latina y ahora diseminado por todos los continentes. Con carta de ciudadanía, como dijo el Papa Juan Pablo VI, en la primera estrella mundial en 1966, cuando se estableció el primer secretariado. El primer país en establecer un secretariado fue México en 1961. Y después, en el 62, se creó el secretariado de Venezuela, de Brasil, Portugal y España. Los secretariados surgen como necesidad para darle formación, sostenibilidad, impulsar y ser fiel a la mentalidad, método y esencia y finalidad del movimiento. Debido a que nuestra fe no es algo que simplemente, no es solo algo pasajero, sino es algo que se vive, que se practica, que surge de la experiencia. Como ustedes saben, Cristo no escribió nada, ¿verdad? Sino que después es que los apóstoles comenzaron a escribir la experiencia de fe que habían tenido. Algo similar pasa con cursillo. Los que vivieron el cursillo, los primeros cursillos, no había un manual en los cuales ellos podían dirigirse, sino que con sus notas, ¿verdad?, comenzaron ellos a expandir y llevar los cursillos a distintos lugares, el que había vivido el cursillo. Porque ser cursillista, nosotros entendemos que es algo que nos ayuda a vivir nuestra fe, a vivir como cristiano. Ser cursillista es vivir en gracia, es seguidor de Cristo, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, amar a Dios y al prójimo. Sin embargo, el movimiento tiene cierta organización que nos asiste en este proceso de santidad. El movimiento, como ustedes saben, cuenta con dos estructuras muy importantes, que es el secretariado y la escuela de dirigentes. El secretariado y la escuela de dirigentes son indivisibles, no se pueden separar, depende uno del otro, el uno alimenta al otro. Es de la escuela de donde salen los dirigentes que sirven en el secretariado. Solo los dirigentes que han tomado parte activa en la escuela pueden entender auténticamente las necesidades del movimiento en una diócesis determinada. El movimiento de cursillos de cristiandad no puede decirse que está funcionando según pensado si no hay un secretariado y una escuela de dirigentes activos que lo promuevan, lo formen y vivan lo fundamental cristiano. Eduardo decía que el secretariado es como el cuerpo de un paraguas, en donde los rayos lo sostienen y lo ubican en su sitio. El término secretariado viene de alguien que toma apuntes, ¿verdad?, de un secretario, es decir, de aquella persona que está, que lleva el control de algo. ¿Y quién es realmente nuestro ejecutivo? Como decía, es Cristo Jesús, ¿verdad? Existen en el movimiento varios secretariados. Está el secretariado diocesano, el secretariado regional y el secretariado nacional
y la mundial. Bueno, ¿qué es un secretariado? Nosotros como aquí, en esta región, el secretariado regional es el que es encargado de organizar este evento. Pero me imagino que aquí están todos los directores, los directores laicos de las distintas diócesis que conforman esta región. ¿Cuántos directores laicos hay en esta asamblea? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y la conforman 11 o 12? 12, ¿verdad? 12, entonces hace falta 5. Entonces, es necesario que los directores laicos entiendan de que ustedes como directores de diocesano forman parte de esta regional. Ustedes la conforman, ¿verdad? El secretariado regional. ¿Qué es un secretariado diocesano? Es una reunión de grupo especial, sacerdotes y seglares, hombres y mujeres a los que la jerarquía encomienda como plan apostólico el mensaje, encauzamiento y desarrollo del movimiento excursivo de cristiandad. Es decir, que nuestro apostolado primordial debe ser el de servir en el secretariado. Yo entiendo que en veces ha pasado, y en mi diócesis ha pasado eso, de que muchas personas no quieren en veces asumir esta responsabilidad porque comparten con otros movimientos alguna responsabilidad. Yo creo que lo que debemos de tomar conciencia es que el servirle, a Cristo le podemos servir en cualquier movimiento. La iglesia es rica en los movimientos. Y que la gracia de Dios se derrama en cada uno de ellos. Pero Dios nos ha llamado. Hoy nos va a hablar del llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que responderle a ese llamado. Y si queremos responderle de la mejor manera, es haciendo, viviendo y asimilando la mentalidad del movimiento exclusivo de cristiandad, promoviéndola y desarrollándolo en cada una de nuestras diócesis. Y tenemos que asumir como dirigentes de cursillos de cristiandad esa responsabilidad de que este sea nuestro principal apostolado. Es un grupo de dirigentes quienes son responsables por el adecuado funcionamiento de la escuela y de todo el movimiento. Procura que éste cumpla su cometido en cada una de las piezas esenciales del movimiento. En el precursillo, en el cursillo y en el postcursillo. Deberá velar por la unidad del mensaje y la libertad de los cursillistas. Cada secretariado diocesano deberá estar asociado al secretariado nacional, regional y regional. El secretariado debe verse siempre como un servicio a todo el movimiento. Y decía que es como una pirámide invertida, ¿verdad? Decimos que los que están en el secretariado somos los servidores de los servidores. Entonces, si somos los servidores de los servidores, no podemos verlo como una empresa privada, como otra organización cualquiera, donde los dirigentes están arriba, ¿verdad? Y la gran mayoría están abajo. Aquí tiene que ser invertido. Los dirigentes somos los que estamos abajo. Y de ahí, como decir, el secretariado diocesano, pues el secretariado regional, el secretariado nacional, y por último, ¿verdad? Todos nosotros los cursillistas. Porque nosotros, no, diciendo la nacional, la regional y el diocesano, y después todos los cursillistas, ¿verdad? Ese debe ser, porque estamos al servicio de las necesidades de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son las características de un miembro que debe integrar en un secretariado? Por tener criterio, son personas que ya deben de estar orientando.
O sea, alguien que ya está orientando. No es alguien que, como decía mi papá, decía que no deberíamos de ser como la hoja de caimito, ¿verdad? Que va donde se lo lleva el viento, ¿verdad? O como decimos en cursillo, donde va Vicente, ahí va toda la gente. No, hay que tener carácter, ¿va? Hay que tener criterio para uno poder orientar el movimiento. Por tener espíritu ya estamos impulsando. O sea, son personas que ya deben estar trabajando en algún apostolado dentro de la parroquia o dentro de la diócesis. Por tener entrega ya están sirviendo al movimiento desde los grupos, las ultrellas y desde la escuela. Se ve que al secretariado no lo puede llegar a integrar alguien que sea particular. Tiene que tener, debe cumplir con este requisito. Activos en la escuela, activos en una reunión de grupo y activos en la ultrella. No se orienta o impulsa el movimiento por el solo hecho de pertenecer al secretariado, sino que el secretariado impulsa y orienta en la medida en que está integrado por personas con criterio, con espíritu y con entrega. Designación del secretariado. Es el obispo quien los designa o quien los aprueba. Pero ¿de dónde vienen los miembros del secretariado? Vienen de la escuela de dirigentes, ¿sí? ¿Qué han de haber mostrado los dirigentes de la escuela para ser miembros del secretariado? En la escuela deben haber mostrado su habilidad, competencia, espíritu de servicio, uso y entendimiento del método, humildad, don de discernimiento. Por ahí hablaba con una hermana que ahorita están en ese proceso de discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos están formando el secretariado en su diócesis. Hay que orar mucho por ellos en la diócesis de Richmond, creo, ¿verdad? Santidad. Hoy nos ha hablado el Padre, fíjense, santidad, amor y entrega al movimiento de cursillo y a la iglesia. Y el Padre hoy habló de las tres cosas que debe tener nosotros como cristianos, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Amor, imitar y ser santo, ¿verdad? Ser santo. Es que la organización del secretariado debe estar organizado conforme a las necesidades y posibilidades y circunstancias de cada lugar y tiempo. Conviene que sus miembros estén una permanencia de 2 a 3 años. Lo conforma un secretariado, un director laico. Estos son los que deben de integrar un secretariado: un director laico y un director espiritual, un secretario, un encargado de la finanza, o sea, un tesorero, ¿verdad? Un director de escuela, que se encargue del precursillo, secretario del precursillo, otro del cursillo y otro del postcursillo. Esos son los miembros que deben integrar el secretariado, ¿verdad? Pero como dentro de la diócesis surgen después ciertas necesidades, entonces se pueden incorporar ya no como miembros del secretariado, sino como auxiliares para que ayuden en algún apostolado dentro. En el caso de mi diócesis de Arlington, donde yo vengo, por el hecho de en el año 2021 nosotros vamos a cumplir 40 años de existencia de los cursillos de cristiandad en la diócesis de Arlington. Entonces vamos a hacer las celebraciones de las bodas de Rubí, ¿verdad? En los 40 años. Entonces, para eso se ha creado un comité, ¿verdad?, con alguien que lo está coordinando para que en estos tres años, ¿verdad?, comenzamos el año pasado y dedicamos un año a la piedad, un año al estudio y otro año a la acción, y el 2021 va a ser el año de la gracia. Entonces estamos todos, el año pasado todo fue de piedad. Este año estamos tratando de estudiar todo lo que se pueda acerca del movimiento y de la doctrina de la iglesia. El próximo año va a ser de acción.
para que el 2021 vea cerrar con broche de oro, como decimos, y se haga una gran celebración el año de la gracia. Entonces, es incorporado. También pueden surgir otras necesidades. Tenemos a alguien que realmente se ocupe de las estrellas, porque es un trabajo máximo en estas circunstancias, en nuestros ambientes, es necesario tener a alguien que se ocupe directamente de las estrellas. También tenemos a alguien encargado de piedad, ¿verdad? Que ese, nos ayuda en ese sentido. Funciones del secretariado. ¿Cuáles son las funciones nuestras como secretariado de una diócesis? Para entender mejor esto, como decía la hermana, mejor lo que es un secretariado, vamos a decir lo que no es un secretariado. ¿Verdad? Decía, no es una torre de mando, ahí no llegamos a dar órdenes, ¿verdad? No llegamos a que, a que los otros cumplan lo que yo digo. Tampoco no es una torre de control, no le llevamos a los hermanos notas de lo que están haciendo o lo que no están haciendo, ¿verdad? Hay que respetar la libertad del individuo. No es una camaradería, o sea, no voy a llevar a mi secretariado a todos aquellos que son mis amigos o aquellos que son de mi reunión de grupo, ¿verdad? O aquellos que piensan como yo, ¿verdad? Porque esos van a pensar y hacer las cosas como yo pienso. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia se llega a ser un lugar de prestigio, de poder y de control. En vez de ser un lugar en donde los dirigentes cometidos actúen juntos para encontrar maneras de guiar el movimiento. Asimismo, siendo levadura, tal y como los cursillistas son levadura en el mundo. Una de las ironías más grandes de la historia de la cristiandad es que sus líderes se rindieron. Quien no se adherió a su poder divino, sino que se deshabitó y llegó a ser como uno de nosotros. Ahora les voy a hablar de lo que sí verdaderamente debe ser un secretariado. Bonín decía que el cursillo no es para alimentar a la gente, sino para hacerlos hambrientos de Dios. Los secretariados existen para simplificar, facilitar y hacer posible la vivencia de todo lo fundamental cristiano, y para ser los guardianes de la pureza del método. Por lo tanto, los miembros del secretariado son los servidores de los servidores. Gracias. Su papel ha de ser uno de simple servicio en el movimiento. Es un grupo de servicio. Como organismo de servicio, le corresponde conservar y vigorizar la mentalidad, la finalidad, la metodología del movimiento. Esto exige que los integrantes del secretariado sean fieles a su mentalidad. También tienen que tener servicio a la iglesia, insertados en una pastoral de la diócesis. Nosotros somos parte del movimiento cursillo de cristiandad y se debe sentir parte y colaborar en el plan pastoral de la diócesis. Debemos de estar trabajando en conjunto con la diócesis, con el plan pastoral del obispo. También es a tener sentido de iglesia, a una íntima y constante y amistosa relación con la jerarquía, a un contacto generoso y sincero con los otros movimientos. Mire, algo de lo que nosotros padecemos bastante es que en veces el movimiento cursillo de cristiandad no se junta a trabajar con otros movimientos. Nosotros en la diócesis, algunas parroquias están haciendo actividades, por ejemplo los festivales que hacen en las parroquias. Entonces tratamos de trabajarlo juntamente con otros movimientos, porque somos parte de la iglesia, no podemos aislarnos de ellos. No sé si a ustedes les ha llegado la percepción de que se creen que los cursillistas somos como de una élite. ¿Cómo es?
elitistas, exclusivos y todo eso, les ha llegado esa noción. Pues yo creo que tenemos que cambiar nosotros esta concepción que tienen de nosotros los cursillistas, ¿verdad? Tenemos que unirnos con nosotros movimientos, porque somos una sola iglesia y tenemos que trabajar con ellos. Un contacto generoso con ellos. Vean, el servicio del movimiento en la diócesis es también es responsabilidad de los secretariados el dar a conocer el método del movimiento de cursillos de cristiandad, su esencia, su finalidad. Orientar e impulsar el movimiento en los tres tiempos, o sea, realizar cursillos. En nuestra diócesis, cuando empezamos los cursillos, se hacía un cursillo al año. Pero ya en la medida que el movimiento fue creciendo, tuvimos la necesidad de hacer dos cursillos, dos de mujeres y dos de hombres. Así es que es responsabilidad del secretariado promover los cursillos. Procurar que se celebren los cursillos necesarios, ¿verdad? Velar por el recto funcionamiento de la escuela de dirigentes que cumpla su cometido. Es responsabilidad también. Y porque es vivir el carisma fundacional del cursillo. Si nosotros somos una entidad de servicio al movimiento, antes de tomar alguna decisión dentro del cursillo, deberíamos de preguntarnos, ¿qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi puesto como director laico, o como el director de escuela, o como el vocal de precursillo o de cursillo, ¿verdad? Por eso nosotros debemos empaparnos del conocimiento del movimiento y conocer realmente cómo el movimiento funciona para dar los mejores frutos. Dios quiere que la gente sepa, como dijo Eduardo Bonín, que la gente conozca que Dios en Cristo Jesús les ama. Y eso nosotros lo podemos, el movimiento lo logra a través de su método, el método muy fácil y sencillo, ¿verdad? Que es a través de la amistad. Nosotros contagiamos y difundimos el Evangelio a los demás. Así que tenemos una gran responsabilidad de hacer que este sencillo método que recibimos de nuestro fundador Eduardo Bonín tenga vida. Le vamos a dar vida, nosotros lo vamos a promover, nosotros los del secretariado. Hay tres tipos de secretariado, decía, ¿verdad? Entonces, este secretariado diocesano está bajo la dirección del obispo, quien les ha confiado la responsabilidad de la promoción, desarrollo y la adecuada dirección del movimiento del cursillo en su diócesis. La autoridad confiada al secretariado es la de abrazar, estudiar y promover el carisma del movimiento. El director laico siempre debe ser una persona laica responsable de la organización y la metodología del movimiento, así como la responsabilidad de representar a la diócesis en todas las actividades de la diócesis como en la regional. Los secretariados regionales se componen de todos los directores diocesanos. Y de todos los consejeros espirituales diocesanos. Dentro de una región, una de sus responsabilidades es la de determinar y satisfacer las necesidades para los varios movimientos diocesanos de cursillo dentro de su región. Este secretariado tiene voz y voto. Yo sé que en estas elecciones pasadas, antes eran los directores laicos los que seleccionaban al coordinador regional, pero en estas elecciones pasadas hubo cierto cambio. Entonces, donde establecía que
el equipo de servicio junto con el director espiritual elegían al nuevo director laico. Entonces, se creó cierta desconformidad dentro de las diferentes dioses que formamos la región. Y por eso es que quizás muchos también de los hermanos se alejaron. Pero fíjense que hay algo bien importante. Nosotros nos gusta exigir, pero en veces no nos gusta cumplir con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, si exigimos, tenemos que cumplir. Entonces, esto de que la regional trabaje o funcione como nosotros quisiéramos, también depende de cada uno de los directores laicos. Entonces, y para que estas cosas funcionen mejor, ya sabe que, como dicen, va, donde hay más personas, donde hay más cabezas, piensan mejor. Y si todos se comprometieran, tuvieran comprometido realmente de ver el movimiento de cursivo de cristiandad como su apostolado principal, estarían aquí todos los directores laicos, ¿verdad? Entonces, hay que tener la responsabilidad. Y los directores laicos son los encargados de llevar estos mensajes a sus respectivas diócesis. Así que el llamado a los directores laicos que también cumplan con su misión, ¿verdad? Para que se les pueda ayudar también a ellos, ¿no? Este secretariado tiene voz y voto y es responsable de escoger a los miembros regionales del equipo de servicio que servirán todas las diócesis de esta región. Los miembros no electos del secretariado regional incluyen al coordinador regional y el consejero espiritual del equipo de servicio regional y los tres miembros regionales del equipo de servicio. Se está programando ya, Damaris ya va a cumplir sus 3 años de servicio, ¿verdad? Entonces ya en la próxima reunión de la regional ya vamos a ir pensando en quién va a sustituir al próximo hermano que va a sustituir a la hermana o hermana, ¿verdad? Que sustituye a nuestra hermana Damari. Entonces ya desde ya los directores laicos tienen que ir haciendo sus propuestas, ¿verdad? Y que para entonces esperamos, por eso yo creo que tenemos una gran misión hoy, nosotros de transmitir esto a los demás diócesis, para que en el próximo encuentro regional se hagan presentes y tengan la oportunidad ellos de decidir sus líderes, los que los van a representar en la regional. Así que, y ese fue uno de los adendos que viene, ¿verdad? Mi hermana hoy, que tiró la nacional. Así que el otro es el secretariado nacional, depende de la conferencia episcopal, ¿verdad? Del país. La función apostólica nunca será la de controlar o imponer, sino la de ayudar y servir a los secretariados diocesanos, sin menoscabo de la autoridad del pastor de cada una de las diócesis. Su funcionamiento y organización está perfectamente delimitado por los artículos operacionales aprobados por este mismo cuerpo. Actualmente, la nacional está compuesta por 28 coordinadores regionales de las 12 regiones de los Estados Unidos y cada idioma representado en las regiones particulares. Los miembros del equipo de servicio regional y el consejero espiritual regional escogen al coordinador regional. Esto es lo que se hizo en el anterior, ¿verdad? O sea, que está también dentro de los estatutos, ¿verdad? Que él dice, el consejero espiritual regional y el equipo de servicio regional escogen al coordinador regional. O sea, no se violó ningún estatuto, ¿verdad? Simplemente se cambió. Pero debido a las situaciones que han pasado, han hecho este nuevo cambio, ¿verdad? Entonces ahora la responsabilidad va a recaer sobre todos los directores laicos. Posibles motivos internos por los que algunos secretariados no funcionan bien. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Porque no es
Secretariado al no llegar a ser un grupo. Miren, donde no hay un grupo que cuente, que tenga a Cristo en su corazón y estén bajo la misma mentalidad, difícilmente lo van a llegar a poner de acuerdo. Porque en consecuencia no existe un auténtico diálogo donde hay divergencias. Porque no impulsan el movimiento al estar constituido por personas sin criterio, sin entrega y sin espíritu. Porque no utilizar todas las actividades del movimiento. Y decir que el movimiento, como decimos, va, todo lo que se hace dentro del cursillo se queda en cursillo. El movimiento del cursillo tiene que mantenerse fiel a su mentalidad, a su propio método, ¿verdad? No podemos. Yo creo que ese ha sido uno de los problemas por los cuales el paso a paso está dando tanta dificultad en ser aceptado. Porque como decía, se le han metido tantas cosas al cursillo que ahora ya no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y como Eduardo Bonit decía, que hay que mantener el método lo más sencillo posible. Entre más le ponemos, más lo desvirtuamos. Entonces el secretariado tiene que tratar de estar velando siempre por mantener esa fidelidad al método. Motivos externos al secretariado que impiden su buen funcionamiento. Cuando en el movimiento hay demasiadas personas capaces de señalar todo lo que anda mal, pero incapaces de dedicar una hora para hacer que las cosas anden bien. Miren, nosotros sí que para eso somos buenísimos, ¿verdad? Nos fijamos en todos los errores de todo lo que está haciendo el secretariado y todo. Recuerdo una ocasión que llega una hermana cuando yo era el director laico de la diócesis y me dice: hermano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer. Me dio una lista de todo lo que teníamos que hacer. Y le dije yo: me parecen excelentes ideas. Ahora, echémonos a trabajar. Ah, no, me dijo, esto es cosa de ustedes. O sea, no es cosa de ustedes, es cosa de todos, ¿verdad? Es responsabilidad de todos. Así que es bueno cuando yo creo que algo que ha caracterizado el movimiento ha sido su unidad, ¿verdad? Cuando hay un equipo, un secretariado o una escuela de dirigentes o en un equipo de dirigentes donde haya una unidad, o sea, el trabajo se hace más fácil, ¿verdad? Se pueden lograr los objetivos y dar los frutos que Cristo espera de nosotros. Cuando nos quejamos del centralismo y esperamos que el secretariado lo haga todo, ¿verdad? Esperamos que ellos, como dicen, canten, bailen, ¿verdad? Y hagan todo, ¿verdad? Entonces, y no es así. El hecho que se haga un cursillo depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hacer que haya un cursillo depende de la responsabilidad de cada uno de los cursillistas de la diócesis. En la diócesis de Arlington, el año pasado se canceló un cursillo por falta de candidatos, ¿verdad? Entonces, y nosotros nos quedábamos viendo porque veníamos haciendo dos cursillos y de 25, 30, 40 personas. Decían, bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Qué está pasando? Entonces, y nos dimos cuenta que la gente está pensando. Yo recuerdo que al principio eran los equipos los que trataban de hacer todo, ¿no? Ellos decían, precursillaban, eran los padrinos, eran los encargados de andar buscando los candidatos, buscaban a los sacerdotes, hacían, bueno, todo. Entonces, pero ahora se creyó, dijo el secretariado, no, el equipo no se preocupe por andar buscando candidatos, es la comunidad. Y el equipo se confió. A la hora, solo aparecieron unas cuantas aplicaciones. Entonces, y no se promovió. Entonces, responsabilidad de todos. Ahora se anda promoviendo
Porque hubo un tiempito donde sí, realmente la comunidad trabajaba y había, sobraban candidatos. Hay todo de mujeres, como que las mujeres son más aventadas, ¿verdad? Son más, como que tienen más valor, son más dadas. Los hombres como que vamos allí más atrás, ¿verdad? Pero decía alguien que cuando, miren, cuando en un hogar es la mujer que lleva el cristianismo a su hogar, funciona bien, ¿verdad? Pero cuando lo lleva el hombre, funciona mejor. Porque es la cabeza de la hogar. No, ¿verdad? Cuando ves que las cosas no van bien, abandonamos el movimiento. Ese es otro de los problemas, ¿verdad? Si las cosas vemos que andan mal, mejor dicen, nos alejamos para ver y que ver quién resuelve ese problema. No, ¿verdad? Es responsabilidad. Olvidándose que la única manera de cambiar un ambiente es desde dentro, a manera de fermento. Así que es responsabilidad, mis hermanos, de cada uno de nosotros, los miembros del cursillo. Mire, si nosotros queremos tener un buen secretariado, esto va para todos, si nosotros queremos tener un buen secretariado, la comunidad tiene que exigirlo. Exíjanle a su secretariado, ¿verdad? Para que trabaje, para que cumpla las necesidades y haya entre. Y que trabaje con la unidad, ¿verdad? Porque es fácil, mire, dejarse infestar. Si un miembro del secretariado, con uno que genere problemas y divisiones dentro del secretariado, como dice una manzana, ¿verdad? Va a afectar a todos los demás. Así que los invito a los distintos secretariados a que traten de mantener la unidad y que si ustedes como estructura de servicio a su diócesis, son capaces de fomentar y promover el método de cursillo, los resultados van a hablar por su propio efecto. Como ven, todos los esfuerzos de las estructuras del movimiento de cursillo cristiandad a todos los niveles, diocesano, regional, nacional y mundial, están dirigidos al servicio de la persona y en este caso al cursillista con una misma finalidad, como decía Eduardo, proclamar la mejor noticia de la mayor realidad, que Dios en Cristo Jesús nos ama, comunicada a través del mejor medio, la amistad, hacia lo mejor de cada uno, la persona, su capacidad de convicción, decisión y constancia. De colores. De colores.